Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Bueno, pues es el turno número 10 de Alemania, es mi último turno jugando en esta increíble partida. Nada más quería agradecerle a todos, realmente pues creo que hemos aprendido mucho. Entre todos tal vez, incluso que pues bueno, hay que poner tal vez unas reglas de límite, ¿no? En especial si jugamos global o alguna versión así súper enorme. Y bueno, viendo estas dos últimas partidas, también quería comentar que ahora que estamos como tratando de ganar terreno a lo loco. creo que pues incluso una regla de llegar a cierto turno y digamos, no, o sea, porque estamos jugando en YouTube, pero digamos, no sé, de que si el eje llega a tal dinero o los aliados a tal dinero, pues se marca el gane, ¿no? Creo que sería algo súper interesante, ya no estaríamos enfocados tanto pues en capitales, ¿no? Como tal. Entonces, pues incluso podría ser un buen giro. Pero bueno, eso ya lo pensaremos, como he dicho. Creo que todos hemos aprendido mucho y pues bueno, vamos a ir a los combates. Bueno, antes de eso, pues empiezo con 72. Ya nada más esto es como para hacerlo entretenido. Voy a comprar 5 tanques, 3 casas y 3 unidades de infantería. Creo que me quedo con uno de dinero, no importa. Y pues bueno, vamos con los combates, como vimos aquí. Tenemos el combate a Moscú, una locura, pero bueno, tenemos aquí otro par de combates. También tengo enterado que en Holanda debía de haber una infantería inglesa, la cual no está ahí. Pero bueno, vamos a simplemente a mover una artillería. Y vamos a mover los dos cazas y el táctico que tenemos ahí. Básicamente van a regresar a París, ya no tiene caso. Y un combate que no hizo Víctor, aquí vamos a llevar este submarino a la 125 y pues vamos a pues ir con todo, ¿no? A ver qué tal. Y antes de que se me olvide, creo que sería interesante, Rodrigo, en tu último turno que invadieras a Arabia Saudita, pues como venganza, ¿no? De lo que pasó en el Mundial, pero bueno, creo que sería divertido, ¿no? Un 2 contra 2 ahí de tus dos unidades de infantería contra los dos árabes. A ver qué pasa, ¿no? Tal vez era el destino y pues estábamos destinados a perder aquí también contra los árabes. Pero bueno, el combate interesante. Vamos a invadir Moscú con todo lo que tenemos aquí en Briansk. 6 tanques, 10 de infantería, 2 artillerías, 10 infanterías mecanizadas, 2 cazas, 2 tácticos y un estratégico. Claro que también van a ayudarnos 3 tanques y 3 tácticos de Leningrado. Y 2 unidades de infantería de Smolensk que se me olvidaron poner en el tablero, lo cual voy a hacer de una vez. Porque si no, se nos olvida. Y pues bueno, vamos con los combates pequeños. Vamos a cerrar aquí un poco la ventana. Que dé un poco de sombra. Eso es, mucho mejor. Muy bien. Vamos a mover esto aquí, ya no tiene mucho caso. Y pues dijimos, tenemos una artillería contra una infantería inglesa. Vamos a tratar de tomar Holanda. Quiero dejarlo lo más que se pueda en París para que pues, los aliados hagan un empuje bueno, ¿no? Y aquí tenemos un táctico con dos cazas. Y como saben, mi código de colores, tenemos un 2, par de 3 y un 4. Y todo falla, menos un caza. Entonces tenemos aquí una infantería inglesa que se va al crematorio y pues no puede regresar. Así que tomamos Holanda. Holanda regresa a Alemania. Y pues bueno, ahí vamos a tener una unidad de artillería, perdón. Y después tenemos el otro combate, también interesante. Tenemos dos submarinos, uno alemán y uno soviético. Parece que, pues bueno, Víctor no atacó, en lo que me parece, pero pues bueno, vamos a realizar el ataque. Yo sé que se puede sumergir, pero como es el último turno, pues lo más seguro es que no quiera sumergirse. Así que vamos a tirar un dado rojo y un dado blanco por el mar de Noruega. Y acierta el soviético, increíble. Así que bueno, pues perdimos ahí el submarino alemán, ni modo, en el primer turno. Pero bueno, pues así pasa, ¿no? Ahora sí, pues vamos con el combate del el grande. Y pues bueno, si se fijan en esta locura, voy a acercar la cámara. Tenemos un total de 43 unidades soviéticas de infantería y 10 tanques. Es por esto que, pues bueno, yo doy por perdido, al menos lo intentamos, que no se diga que no, intentamos como pudimos, pero mantenernos en Europa el eje. Juanjo hizo un buen trabajo. Como sea, Italia es
un poco difícil de jugar, ya que pues uno está a merced, ¿no? De lo que decidan los demás y pues nada más hay que tratar de aguantar. Realmente para mí, nada más una vez he visto que Italia ha tomado África y pues obviamente pues éramos más novatos, ¿no? Entonces no es algo complicado cuando estás jugando contra alguien, entonces pues sí, contra alguien que sabe un poco más, entonces pues sí, felicidades Juanjo igual. Víctor pudo aguantar, tal vez por ahí nos dijeron los aliados que en el turno 4 teníamos un pase a Moscú, no lo vimos, tal vez estábamos ocupados, la verdad es que Juanjo y yo la verdad nunca nos dimos cuenta que pudimos haber tomado Moscú en el turno 4. Tal vez lo pensamos, pero pues no sé, tal vez fue una idea de un segundo y lo descartamos. Tal vez ese fue nuestro error. Y pues bueno, aquí, por lo que puede ser un empate, obviamente no actualicé muy bien aquí, pero Israel ha hecho un trabajo excelente como Japón. Yo sí veo posible que tome India, que tome Hawái, y pues eso es lo padre, ¿no? Que bueno, tal vez nosotros fallamos porque, pues sí, se fueron contra nosotros, hicieron un trabajo excelente, nos hicieron pedazos. Pero bueno, Israel hizo un excelente trabajo también con Japón, tal vez sí, lo están molestando desde China, desde la Unión Soviética, pero sus objetivos están bien. Entonces, pues queda ahí también un gran turno que ver en el siguiente. Va a haber un gran combate entre Japón y Estados Unidos, así que pues espérenlo. Y pues bueno, ahora es nuestro combate contra la Unión Soviética. Dios nos ampare. Veamos qué dicen los dados, ¿no? La verdad no hice, pues la otra vez no hice una cuenta de esto, pero pues vamos a ver qué tal sale, ¿no? Tenemos un total de 10 unidades de infantería y 10 mecanizadas, 2 infanterías con 2 de artillería, 9 tanques, 2 cazas, 5 tácticos y un estratégico contra 43 unidades de infantería soviéticas, 10 tanques, un táctico y 2 cazas. Vamos a empezar. Voy a primero tirar 10 dados. Tal vez no todos sean me falta uno, vamos a usar este de aquí. Le vamos a poner aquí un dadito blanco pequeño. Vamos a ver cuántos hits tenemos. Y tenemos exactamente, acertaron ni uno. Ni modo. Ok, vamos a empezar otra vez. Segunda ronda de combate para, digo, se va la infantería para cerrar esto con broche de oro. Y tenemos solamente un disparo. Nos faltan 42 para tronar esa barrera de soviéticos que están ahí. Ok, ahora los dos, los que nunca confío, es que ataquen o defiendan bien, así que van. Y tenemos otro disparo. Ahora nos faltan 41 soviéticos, una muralla de gente. Ahora vamos con los tanques, tenemos 9 tanques. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, vamos, vamos. Y tenemos 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 bajas, es una de estas. Un desinfortunio, me faltaron los cazas. Y tenemos 2 bajas más. Entonces vamos a poner, vamos a quitar 2 de aquí. Vamos a quitar estas dos de aquí, simplemente. Y dejamos estas de 4. Ahora tenemos 5 bombarderos tácticos. Voy a tirar 3 naranjas y 2 negros. Porque también tenemos un estratégico. Uy, no puede ser como 6 y 5. Chale. Y bueno, tenemos. Eran 4, 5, 6. Me faltó un dado. Sí, porque son 6. Entonces tenemos 2 bajas. 3 fallaron. Increíble. Vamos, un 4. Entonces tenemos 3 bajas ahí. Vamos a dejar solamente una fichita aquí. Tal vez este combate sí lo pause porque pues van a ser muchas cuentas que tengo que hacer. Ahorita sé que son 43, pero no sé cuánto vaya a ser después de que pase la primera ronda. Son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a tener que echar 20, gente, porque si no me voy a tardar muchísimo. Y 5 negros, ¿va? Ok, vienen los dos.
Tenemos uno, dos, tenemos cinco. Por los primeros 20 unidades de infantería. Ok, vamos a perder estos 5. Y nos faltan otros 23. Vamos a echar 3 negros más. Ok, tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Uf, qué espanto. Ok, tenemos 7 más. Vamos a perder esto de aquí y 2 unidades de infantería. Y después vienen 10 tanques, 10 horribles tanques. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y un táctico. O sea, 11 dados. Tenemos 3, 4, 5. 5 bajas más, híjole. Ok, y después tenemos 2 casas. Esperemos que fallen, como nuestros dados naranjas. Así que vamos a usar dados naranjas para que sea justo. Y aciertan ambos. Chale. Ok, perdemos 2 unidades más. Ahora, vamos a remover esto de aquí. Y me parece que quedan 20, 31 unidades defendiendo. Tenemos un dado blanco a 1, tenemos 4 a 2 y 2. Vamos a tirar primero por esos. Esa es nuestra segunda ronda de combate y solamente tenemos una baja, desafortunadamente. Y después vamos con 9 unidades tanques. Son 6, 7, 8, 9 y los dos cazas. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Se va otra fila de estas. No, pues sí, realmente tomar Moscú iba a ser terrible, muy difícil. Ok, dijimos que tenemos 4, 5, 6. Todos son 3 naranjitas y vamos a tirar 3 negros. Vamos, denme esos 4. Y otra vez 3 seises, no puede ser. Qué terrible. Ok, tenemos aquí 5 muertos y 5 muertos. Ok. Me parece que tenemos aquí 20. Vamos a primero a tirar 22 dados. 22 dados, qué locura, gente. 5. Vamos 10. Vamos a tirar 15. Y vamos a tirar 20, 22. Y aquí tenemos otros 10. Me parece que son. No, son 9. Ok, vamos a poner a tirar estos. Y si tenemos varios 2. Ya no voy a contar los que salen mal. Porque, pues si no me voy a tomar aquí una hora, ¿no? Tenemos 5 bajas. Básicamente estas unidades. Yo creo que incluso Víctor pudo haber hecho una buena ofensiva desde ese uno que otro turno, pero bueno. Y después tenemos las bajas de aquí que son 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí van contra mis pobres tanques. Y solamente una baja. Ok, estos amigos se van. Y ahora tenemos 10 tanques y un táctico. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uf, ok, tenemos bastantes bajas. Tenemos. Esto me parece que es un 6, así que vamos a perder 6 tanques. 2, 4, uf. Y parece que eso ha sido casi todo el combate, gente. Eso ha sido casi todo el combate. En la segunda ronda, toda esa infantería nos hizo pedazos. Faltan los dos cazas soviéticos que aciertan y pues vamos a tener que perder un tanque y un caza. Y pues sí, como es el último turno, pues vamos a ir con todo, gente. ¿Por qué no? Solo agarraré una sillita. Muy bien, tenemos un tanque y un caza. Vamos a primero tirar por ellos.
Y tenemos una baja. Ok, después tenemos. Ya voy a tirar dados negros. Tenemos 5, 4, 5, 6. Cualquier 4 menos, vamos a poner aquí un 4. Cualquier 4 menos es un hit. Ok, tenemos 5 bajas. Entonces, bueno, perdemos otra. Los soviéticos pierden otra de esas filitas. Y pues eso fue nuestro ataque. Ok, ahora vamos a. Son 22 unidades de infantería que todavía quedan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Después tiraré 10. Y tenemos 3, 4 bajas. Uf, terrible cómo les fue con esos 12, a los. Ay, pero estos ya no hubieran atacado a 4. Bueno, gente, es el último turno. Vamos a tirar los tácticos. Porque pues si no estarían atacando a 3, ¿no? Y eso fue la infantería. ¿Tiré cuántos dados? Tiré 5, 5, 10, 11. Tiré 11. O había sacado ya. Bueno, estoy eliminado. Voy a tirar por los tanques. Realmente ya no tiene caso, creo. Vamos a tirar 10 tanques. Vamos a tirar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el táctico. Si tienen 4 bajas, eso ha sido todo, amigos. ¿Y cuántas tenemos aquí? Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3. Vamos a perder el tanque y dejar nuestro estratégico. Vamos si sobrevive a los dos cazas últimos para ver si nos llevamos al menos una unidad extra. Y uff, anotan los dos y se va nuestro estratégico. Y pues bueno, eso fue el combate en Moscú, amigos. Básicamente, pues hemos sido eliminados. Tal vez, o sea, obviamente, ¿no? Si hubiéramos seguido el juego, pues tal vez hubiera construido más unidades ahí y bla, bla, bla y así. Pero pues bueno, queríamos ir con todo. Tal vez pude haber llevado esta artillería y un tanquecito más, pero pues bueno. Eso fue todo, amigos. Eso ha sido el último combate de Alemania. Como les dije, pues bueno, les agradezco muchísimo por jugar. He aprendido muchísimo con ustedes. La verdad, pues bueno, yo sé que tal vez he estado algo desconectado. Me ha llovido de todos lados. Ustedes saben, pues, dos trabajos y pues cualquier otra cosa que sea familiar, de amistades, pues te quita un pedazo, ¿no? De tiempo para poder hacer esto. Y pues bueno, quería. No quería anunciar algo así como un retiro, pero sí yo creo que global, al menos que lleguemos a jugar otro tipo de objetivo, que no sea los objetivos del manual, porque bueno, por YouTube realmente es algo complicado, ¿no? Es un juego que toma, es un juego genial, pero toma muchísimo tiempo. Me encantaría poderlo jugar mejor en persona. Y pues bueno, yo creo que lo que sí es global, pues tal vez sí tenga que decirle adiós por otro buen rato. Pero pues bueno, ya había quedado, le había dicho a Miguel Valladares que pues iba a jugar con él en 1941. A Rodrigo creo que también le dije en 1914 en algún momento. Igual, nada más que me den un poco de tiempo, tal vez hasta enero, para poder descansar un poco también la mente, ¿no? Y así. Y pues bueno, ¿qué más podemos poner? Vamos a colocar nuestras unidades en lo que recuerdo que más iba a comentar. Primero vamos a remover todas estas bajas de aquí. Muy bien, vamos a colocar unidades. Rodrigo puede ser que nos ataque en Ucrania, lo cual sería genial. Así que vamos a dejarla un poco interesante. Voy a poner ahí dos tanques y un caza. Él puede llegar con, me parece, tres mecanizadas y dos tanques. Ha de ser padre, no hagan sus apuestas, ¿qué va a pasar ahí? De este lado, no sé por qué aquí me falta una infantería, creo que es la que agarré de Inglaterra, pero voy a colocar tres unidades de infantería en París. Esta de aquí debería ser una de artillería. En un momento hago el recuento. Y en Berlín me dijeron que también podía haber un ataque. Parece que pueden tomar Dinamarca y luego Rodrigo aventarse a Berlín. Así que pues vamos a dejarlo interesante. Voy a poner ahí tres tanques y dos cazas. Ok, recolección de dinero, pues ya no tiene mucho caso, me parece que haría como 60 o 50 y algo. Sí, realmente pues ya es el último turno, nada más con estas unidades que colocamos, estamos esperando los golpes de los aliados para ver qué sucede.
Así que pues bueno, vamos a... Listo, hagamos el recuento. Obviamente los aliados no los tengo muy bien, pero vamos con esto de aquí. Ah, iba a ayudar a tomar Francia, pero pues ya no tiene importancia. Juanjo le queda un turno, así que vamos a dejar que, si sobrevive París, a que él tome el sur de Francia. Muy bien, en París tengo 4 tanques, 6 infanterías mecanizadas, 6 infanterías normales, 2 unidades de artillería, 2 cazas, un bombardero táctico y 3 antiaéreos. En Holanda tengo una artillería, está aquí, escondida, no se ve muy bien, pero sí, una artillería en Holanda. Aquí en Berlín tengo 8 unidades de infantería, 3 tanques, 2 cazas y 2 antiaéreos. Vamos a echarle aquí el otro antiaéreo que no moví en el de no combate. 3 antiaéreos hay en Berlín, en Dinamarca una infantería, 3 transportes, uno en cada zona de agua del mar Báltico. En Bielorrusia, pues 2 unidades de infantería, creo que ya no tiene caso. En Ucrania, 2 tanques, un caza. En Vólogda, una artillería que no sé muy bien si sí se quedó ahí o se movió a Samara. Creo que no tiene importancia, pero bueno, una artillería. Y aquí en Enetsia tenemos un tanque. Y pues bueno, eso es todo de Alemania. Nada, quería pues otra vez agradecerles, quería decirles que pues bueno, si quieren jugar algo, pues... sí, quisiera seguir jugando, pero tal vez una versión más pequeña, como Anniversary 1942, 1941 Zombies. Creo que ya las versiones de 1940 son excelentes, son increíbles juegos, pero en especial Global creo que para YouTube sí es un poco complicado. Tal vez buscar una manera de acortar estos juegos creo que sería lo mejor, al menos para YouTube, ¿no? Y pues sí, también Rodrigo comentó que le gustaría usar otro país. Reino Unido está muy, muy, muy chido, pero sí es un cambio de aire muy padre cuando cambias de un país a otro, ¿no? Son tácticas y formas de jugar totalmente diferentes. Así que pues sí, te recomiendo si quieres jugar como el eje, pues adelante, que no te dé miedo. Y pues bueno, ¿qué más? Esteban, un excelente juego, nos hizo y creo que nos va a hacer pedazos ahí en París, lo cual sería bastante cool de ver. Estaría padre que se lanzaran a un ataque o también un ataque contra el sur de Italia. Aunque creo que sería más cool en París, sinceramente. Porque si toman París, París tendría un turno para construir y pues en ese turno podrían construir el afamado e increíble portaaviones de Francia que nunca se ha visto en la historia de Axis and Allies global. Y pues bueno, de este lado, pues tal vez Anzac no tuvo tanta chance, pero pues bueno, fue un excelente juego. Y pues tal vez en un juego más pequeño pueda Anzac jugar como otra potencia, ¿no? Y pues bueno, les agradezco mucho a todos. Gracias, de verdad, ha sido una oportunidad increíble poder jugar con ustedes, ¿no? Que son de habla hispana y que pudimos organizar algo pues así de grande, ¿no? Porque realmente, pues es un juego enorme, o sea. Ha sido pues increíble. Y pues bueno, les agradezco mucho. Disculpen que me tomé mi tiempo, ya saben. Pero bueno, como les decía, voy a tomar un pequeño break de jugar. Tal vez suba uno que otro video, en especial de las versiones, ya que para 2023, o sea que estamos en un mes, planean imprimir todas las... O bueno, lo que han dicho es que planean imprimir todas las versiones. Ojalá sea así y todos puedan conseguir una versión de Anniversary o de Europa Clásico, ¿no? O de Pacífico Clásico, también es muy divertido. Pero bueno, ya me estoy explayando mucho. Otra vez, gracias a todos. Para mí, en Europa, ha sido una victoria aliada, 100%. No, para mí no hay duda de eso. Pero en el Pacífico, creo que Israel ha hecho un excelente trabajo. Y creo que en el Pacífico veo una victoria del eje. Así que, pues bueno, así es como quedamos. Esto ha sido un empate, dicen. Yo siento que perdí, tercera derrota en YouTube, en de habla hispana. Solamente pude ganarle a Miguel Valladares y eso es por los dados, ¿no? Que tuvo mucha mala suerte Miguel ahí. Pero bueno, así nos despedimos con otra derrota. Hubiera sido preferible, tal vez una victoria, no se pudo, pero pues bueno, ahí estamos jugando y pues esperemos que eventualmente esa victoria pues le llegue, ¿no? A piloto. Pero bueno, gracias otra vez, cuídense mucho, con esto me despido, un honor jugar con ustedes, adiós.